Hola, soy Cristian Sancho, bueno, soy Miguel, aquí estamos en los decorados de Mujeres de Nadie, en Polka, haciendo un día de grabación, bueno, lo que verán, estamos en el set. Mi personaje es Miguel Salerno, es un ambulanciero camillista que entra a jugar un triángulo amoroso con el personaje de Eugenia Tobal, Cecilia, y con el que compone Juan Palomino, que es Nacho, que vendría a ser el malo de la historia. Este personaje lo que tiene de bueno es que es una especie de muchacho del interior que llega a este hospital, nada, seguir aprendiendo, seguir golpeándose con la vida. Viene muy golpeado de los años y se encuentra con cosas lindas y cosas que lo ayudan a aprender muchísimo. Parece que Mujeres de Nadie tiene la cuota de naturalismo en ciertas actuaciones, en ciertos actores. Se maneja un lenguaje cotidiano como el que lo hace Polka siempre, con el costumbrismo natural que se maneja en la telenovela argentina, ¿no? Que le da un poco de credibilidad a ciertas situaciones que van pasando en el hospital. Quizás hay mucho de ficción, pero también está esa cuota de naturalismo que es importante para una telenovela. Le mando un beso muy grande a toda la gente de Latinoamérica que está mirando este programa.